distinción de riojano ilustre. Decreto 17/2017 de 26 de mayo por el que se concede la distinción de riojano ilustre a don Carlos Coloma Nicolás. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2001 de 16 de marzo, reguladora de los honores, distinciones y protocolo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y como reconocimiento a su fuerza de voluntad, el valor que mejor define la trayectoria como ciclista de Carlos Coloma. Con ella ha afrontado adversidades y ha cosechado éxitos olímpicos. Con ella hoy sitúa nuevas metas deportivas que alcanzar. En su esfuerzo, en su entrega y en su afán de superación, nos reconocemos todos los riojanos. En cada competición, Coloma proyecta las cualidades de nuestro pueblo en el mundo. En su nombre también reconocemos la resiliencia de nuestra sociedad y la voluntad como un activo para renovar e impulsar nuestro proyecto de convivencia regional. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior y previa deliberación de sus miembros en su reunión celebrada el día 26 de mayo de 2017, acuerda aprobar el siguiente decreto. Artículo único. Conceder la distinción de riojano ilustre a don Carlos Coloma Nicolás. En Logroño, a 26 de mayo de 2017, el presidente José Ignacio Ceniceros González. Una vez leído el decreto, toma la palabra don Carlos Coloma Varela para presentar a su hijo, a Carlos Coloma Nicolás. Un paseo en bicicleta a don Carlos y me dijo, papá, la semana que viene es la entrega del galardón de riojano ilustre. ¿Quieres decir unas palabras o quieres que lo haga un periodista? La verdad es que a mí nunca me ha gustado hablar en público, pero pensé que una ocasión como esta pase una vez en la vida y sí pasa. Y esto es un privilegio para nosotros. Hablar de un hijo resulta complicado, porque uno tiende a perder la objetividad. Pero en el caso de Carlos es sencillo, como él. Hace 22 años, en julio de 1994, le pregunté una tarde que si quería ir a Cataluña a una competición de mountain bike, que se iba a celebrar, y me contestó que sí. Bueno, pues nos llevamos la manta a la cabeza y nos embarcamos a la aventura. Y bajamos los tres. Carlos, su madre y yo, viajando en una furgoneta y durmiendo en ella. Para nosotros era nuestra aventura. Llegar de noche, preparar la cena y dormir para esperar la carrera es una época de mi vida que la recuerdo con mucho cariño. Su primera carrera fue en Santa Margarita de Montbui el 14 de julio de 1994. Corrió con mi bicicleta y el casco de su prima. Que lo mismo, la bicicleta y el casco le estaban dos tallas grandes. Pero ahí estaba un riojano dispuesto a dar la talla y a representar a su tierra. Cuando comenzó la carrera, hacía un calor infernal. Y su madre y yo nos colocamos en un campo de trigo a verlo pasar. Cuando por fin apareció, venía rojo como un tomate y con el casco de medio lado. Y terminó segundo en su primera carrera. Cuando se estaba duchando le pregunté, bueno, ¿qué tal la experiencia? Y me contestó, uff, la verdad es que estaba a punto de bajarme de la bici. Pero he dicho, cualquiera se baja, después de que me han traído hasta aquí. Bueno, cuento esta pequeña anécdota porque con aquella decisión, Carlos no lo sabía, pero estaba forzando su espíritu de campeón. Si aquel día se hubiese bajado de la bicicleta, hoy no estaríamos aquí celebrando este galardón. Luego ya es historia. Ganó el resto de carreras y se llevó el campeonato. Una noche cenando, me dijo que quería ser campeón del mundo de mountain bike. Hoy, después de 22 años, todavía veo en sus ojos el mismo brillo de aquella noche. Sigue manteniendo la misma ilusión que cuando era un niño. Yo le contesté que ser campeón del mundo no era nada fácil, porque si no lo sería cualquiera. Pero que si quería intentar conseguir ese sueño, iba a tener que renunciar a muchas cosas propias de su edad y sacrificarse mucho. Con 18 años fue campeón del mundo con España de relevos por equipos y subcampeón del mundo individual. El primer paso ya estaba dado. Luego han venido otros éxitos. 4 campeonatos de España, 6 Open de España, subcampeón de Europa sub-23, varios podios en Copa del Mundo y sobre todo la medalla olímpica. La medalla olímpica, el sueño de cualquier deportista. Pero en este camino no todo han sido alegrías. A lo largo de su carrera ha tenido que superar etapas difíciles y amargas, como la exclusión de los Juegos Olímpicos de Atenas. Una decisión como mínimo polémica y que lo apartó de sus primeros Juegos Olímpicos. La lesión del hombro que lo mantuvo apartado durante un año de la competición. Pero estas circunstancias, lejos de hundirlo, supo enfocarlas positivamente. Le sirvieron como revulsivo para trabajar aún más duro y fortalecer su voluntad de hierro. Todas estas circunstancias han ido forjando su carácter de campeón y que refleja los valores del pueblo riojano, como son la nobleza, la honestidad, el espíritu de sacrificio, la solidaridad y la fuerza de voluntad para perseguir un sueño, su sueño.
Son virtudes que atesora Carlos, que esperemos que sirva como ejemplo para nuestra juventud, que sean conscientes de que en esta vida, si quieres conseguir tus metas, tienes que trabajar muy duro. No me gustaría terminar sin tener unas palabras de recuerdo para todas las personas que le han ayudado, como el Gobierno de La Rioja, los equipos en los que ha militado, entrenadores, preparadores, Ayuntamiento de Albelda, con su alcaldesa Rosana a la cabeza, y anteriormente Armando González, que lamentablemente nos abandonó, sin los cuales hubiese sido muy difícil conseguir estos objetivos. Quiero enviar también desde aquí unas palabras de apoyo a Begoña Ruiz, que está pasando unos momentos delicados de salud. Ánimo, Begoña, te estamos esperando. Y tampoco puedo olvidarme de Dionisio Ruiz Fijalva, riojano ilustre también, por su apoyo desinteresado al ciclismo durante toda su vida, y en particular su apoyo a Carlos en sus comienzos. Gracias, Dionisio. Y ya para finalizar, no puedo olvidarme de dos de las personas que más me han querido. Su abuelo Salvador, al que Dios me llamó a su lado hace ya 17 años, cuando Carlos empezaba a despuntar. Pero estoy seguro que donde esté, estará viendo a su nieto y estará disfrutando con él. Y cómo no, su abuelo Doroteo, el mítico Doro, como le gusta llamarlo a él, que es su seguidor número uno. Desde aquí, papá, te quiero mandar un abrazo. Ha sido siempre el apoyo más fuerte que ha tenido Carlos. Y desde luego una cosa tengo seguro, que como padre ha sido el mejor padre que cualquier hijo desearía tener. Gracias por todo. Terminar reiterando mi agradecimiento al Gobierno de La Rioja y a toda la comunidad riojana por este reconocimiento como riojano ilustre, que para mí, como padre y a toda mi familia, no puede más que llenarnos de satisfacción y sentirnos plenamente orgullosos de ser riojanos y españoles. Gracias. Por esas palabras, solicitamos ya la presencia en el escenario de Carlos Coloma Nicolás, le va a hacer entrega de la medalla de riojano ilustre el excelentísimo presidente don José Ignacio Ceniceros. Un aplauso. Tiene la palabra don Carlos Coloma, riojano ilustre, 2017. Buenos días, señor presidente, señora presidenta. Bueno, después de escuchar a mi padre y a Chema, que también su discurso me ha llegado muy profundo, porque bueno, primero voy con mi padre, que lo que ha dicho me venía cada momento a la cabeza. Desde aquel año 94 que empezamos a viajar y el momento, lo complicado que ha sido todo, pero lo bonito que ha sido este viaje y el esfuerzo ha traído una recompensa casi mayor de lo esperado. Y Chema, el discurso lo intenté hacer muy corto, pero me apoyo un poco en el tuyo. Te cambio el nombre por el de Loli y por el de Lucas y Carlos, que bueno, ya sabemos lo que es y no sabía si eras ciclista o cantante o qué, pero parecía que estábamos en la misma. Bueno, ahora voy con el discurso. Espero que no sea muy pesado. Hoy 9 de junio, La Rioja se ha vestido de fiesta para conmemorar el hecho autonómico y reforzar nuestras ideas y nuestros valores. De ahí que la felicidad y el orgullo me embriaguen hoy más que nunca al ser objeto de reconocimiento en una fecha tan señalada y significativa para todos los riojanos y riojanas en este marco incomparable, símbolo del riojanismo como lo es San Millán de la Cogolla. Por eso quiero que en mis primeras palabras quede patente mi más sincero agradecimiento, el de mi familia y el de mi pueblo Albelda Biregua, hacia quienes pensaron en mí para tan incomparable distinción, que hago extensivo para todos los habitantes de esta extraordinaria tierra, por su apoyo y aliento en cada una de mis pedaladas. Durante este último año, gracias a Dios, he recibido muchos reconocimientos después de aquel recordado 21 de agosto, el último día de los Juegos Olímpicos, donde pudimos conseguir la última medalla para La Rioja y para España. Todos ellos igual de reconfortantes y satisfactorios. Si bien el de hoy tiene un significado especial por llevar implícito el reconocimiento de los riojanos a mis éxitos deportivos. Dice el refrán que nadie es profeta en su tierra. Pues bien, puedo decir que yo siempre me he sentido querido y arropado en la mía.
Como buen riojano y afortunado de continuar viviendo en mi pueblo Albelda de Iregua, siempre he disfrutado de nuestras costumbres, de nuestra gastronomía, de nuestra calle Laurel y San Juan. Y por suerte siempre tenía a mis padres para recordarme en momentos puntuales que no hacía falta tanta implicación en este apartado. Gracias, papás, por vuestra educación y por guiarme en el buen camino. Y cómo no, también mi infancia me viene ahora a la memoria, donde tan importante y crucial es el apoyo y la educación de la familia. En este momento es cuando se marca el carácter que nos acompañará durante toda la vida. Mi familia siempre me ha apoyado y me ha animado a practicar deporte, casi siempre acompañado por una persona muy especial, como bien ha nombrado mi padre, que es mi abuelo Dorotio. Y lo que nos queda todavía. Fútbol, taekwondo, pelota, ciclismo, hasta que con 14 años tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida, centrarme al 100% en el ciclismo. 3 años más tarde di el salto al campo profesional tras proclamarme campeón del mundo por relevos y subcampeón del mundo junior. Desde entonces no he parado de luchar con momentos buenos y momentos malos, pero el esfuerzo y el sufrimiento siempre han merecido la pena. Y también esta parte de la familia quiero recordar a mi abuelo Salva que donde esté seguro que nos está viendo y nos acompaña siempre. El 2013 fue un año con momentos difíciles para mí y para mi familia, que pude superar gracias a mis principales motores de vida, el amor que tengo por este deporte y mi familia, en especial a mi mujer Loli y a mis hijos Carlos y Lucas, que han sufrido mi ausencia. Gracias. Que como bien ha dicho Chema, han sufrido nuestra ausencia para poder llegar hasta donde estamos, algo que nunca podremos recompensar lo suficiente. Así como el gran apoyo de los doctores Esparza y Avellán en mi segunda operación, mis preparadores físicos José Ignacio Barrotaveña y Miquel Zavala, mis buenos amigos, el apoyo de todos los riojanos y por supuesto el de mi equipo Primaflor Mondragón, que rotó la gran capital, y todos los patrocinadores, que sin ellos sería imposible el deporte profesional. En mi andadura olímpica he clasificado a España en 4 ocasiones, Atenas, Pekín, Londres y Río. En Atenas, tras una injusticia del seleccionador, no pude participar, y lo digo así de claro porque fue así. En Pekín tuve que contar con el apoyo del gobierno de La Rioja, que tanto nos costó a todos el que me diesen la plaza a falta de 3 semanas, y bueno, de ahí el resultado que fue catastrófico. Pero bueno, estuvimos en Pekín, aprendiendo. Londres, sin sobresaltos por primera vez, después de 8 años de trabajo, nos trajo un precioso diploma olímpico, y Río, el premio más alto que se pueda aspirar, una medalla olímpica. Para mí, más allá de la explosiva celebración, el espíritu olímpico es lo más importante, el compañerismo, la amistad y el apoyo constante al que lo necesita, el conseguir los objetivos sin atajos y sin trampas. Esos son los pilares de mi carrera deportiva y del espíritu olímpico. En palabras del creador del movimiento olímpico moderno, el barón de Coubertin, educar a la juventud mediante el deporte con el espíritu de mejor comprensión recíproca y de amistad, contribuyendo así a la construcción de un mundo mejor y más pacífico. Estas y no otras motivaciones son las que nos llevan a los deportistas a sufrir, pedalear y buscar las metas más altas. Pues nada, amigos, para mí repito que es un día realmente especial y un verdadero orgullo, y que humildemente no esperaba recibir, pero espero llevar el nombre de los riojanos y servir de ejemplo, lo digo humildemente otra vez, a todos los riojanos y a todos los jóvenes. 1 millón de gracias y salud para todos.